La gota o enfermedad gotosa es una enfermedad metabólica producida por una acumulación de sales de urato, ácido úrico, en el cuerpo, sobre todo en las articulaciones, en los riñones y tejidos blandos, por lo que se considera tradicionalmente una enfermedad reumática, originada por alteraciones metabólicas complejas. Solo en el 15% de los casos, la gota es una manifestación del organismo debido a los estilos de vida poco saludables de la población. De manera que incluso se presenta en deportistas con alto rendimiento y que con frecuencia tienen problemas de tipo muscular, como fatiga y exceso de ejercicio. En muchas personas, el primer ataque de gota ocurre en el dedo gordo del pie. A menudo, el ataque despierta a la persona cuando está durmiendo. El dedo está muy resentido, enrojecido, tibio e hinchado. La gota puede causar dolor, hinchazón, enrojecimiento, calor, rigidez en la articulación. Un ataque de gota puede presentarse debido a situaciones estresantes, al abuso del alcohol o a las drogas, o debido a otra enfermedad. Los primeros ataques por lo general se mejoran dentro de un periodo de 3 a 10 días, aún sin que se inicie un tratamiento. Puede ser que el próximo ataque no ocurra hasta meses o años después. El consumo excesivo del alcohol a menudo causa ataques agudos de gota y factores hereditarios pueden contribuir a la elevación del ácido úrico. Habitualmente, las personas con gota presentan obesidad, con predisposición a la diabetes y a la hipertensión, y con riesgo alto de enfermedades del corazón. Cuando se produce como consecuencia de otras enfermedades, como la insuficiencia renal, es a menudo independientemente del estilo de vida de la persona. Para Vuelve a la Vida, Leslie Saavedra.